Bienvenidos amigos de P1, estamos nuevamente en una carrera de turismo carretera y como le prometió Sorrero el miércoles pasado, nos vamos a meter en un programa técnico nuevamente, en el desafío de lo que es la puesta a punto de un auto de turismo carretera. El TC viene de correr en San Nicolás, una pista realmente trabada, tal vez la más lenta del calendario, para pasar luego de Rafaela a uno de los escenarios más veloces, en el que estamos aquí parados. En la recta principal estamos en Tuay, en La Pampa, donde los autos al final de la recta llegan a casi 290 km por hora, y así radica el desafío constante de los ingenieros de pista y de los pilotos. ¿Cómo se pone a punto un auto de TC? ¿Cómo trabaja la barra? ¿Cómo trabajan con los amortiguadores? ¿El peso que exige un tanque de nafta completo en la final se va vaciando? ¿Cómo varían los frenos? ¿Cómo trabajar con los puentes del diferencial? Ya que las relaciones de caja están totalmente fijadas por el reglamento, el motor. ¿Cuánto se puede tocar? Bueno, es todo carburación. Nos metemos en el mundo de la puesta a punto de un auto de TC en P1. Los viernes se arranca con una puesta a punto inicial, una puesta a punto teórica, una puesta a punto que viene de la recopilación de datos de las carreras anteriores, de cada uno de los circuitos. Cada circuito tiene su característica. Lo primero que tenemos que saber es si es un circuito rápido, donde vamos a buscar tener una buena velocidad, o un circuito lento, donde lo que va a predominar es ir con un auto muy cargado aerodinámicamente y buscar fundamentalmente un auto que tenga buena velocidad de curva, que frene bien, que transite, que sea rápido a la hora de transitar, que tenga buena tracción si es un circuito lento. Uno viene el viernes ya con un setup histórico del tipo de pista, por el piso, uno ya sabe qué comportamiento tiene la goma, qué alineación delantera o trasera corresponde en cuanto a comba, divergencia, valores de espiral. Y después se encuentra con la realidad, que es cuando se empieza a comparar con todos los rivales y ve dónde está su potencial. Muchas veces el auto anda muy bien, pero está lejos de la punta, y a veces un auto menos cómodo es rápido. Al circuito se cae obviamente post-rolo, en donde ya tenemos una aproximación bastante importante en lo que respecta a la carburación, y después, bueno, depende mucho del clima y de la zona donde vayamos. Si vamos a un lugar de mucha altura, de mucha temperatura, de poca o mucha presión, todas esas variables hacen que cambie el valor de carburación, pero no nos alejamos muchísimo de los valores que tenemos. Lo que le voy marcando al ingeniero es lo que siento, de qué es lo que hace el auto. Obviamente se lo divido en tres partes, cada curva, ingreso, tránsito, salida, y le voy contando, una vez que completo una vuelta del trazado, cuando voy a boxes, le empiezo a contar, en la curva 1 me marca tal cosa, esa tal cosa puede ser ingreso de cola o ingreso de trompa, lo mismo en el tránsito y salida de la curva, y le especifico en cada curva qué es lo que me hace. Siempre estar muy atento, que es algo mejor que, no porque sepa mucho, sino que la experiencia me lo ha dado, que a lo mejor lo veo en los chicos que están arrancando. Muchas veces tenemos la confusión de decir que el auto va mucho de cola, cuando en realidad va de trompa. Y uno dice, ¿cómo no te das cuenta que va de trompa si va de cola? O al revés. Es que muchas veces ingresamos en la curva, le damos mucho volante al auto, y está yendo de trompa y no nos damos cuenta y le damos más volante, y el auto en un momento va a bajar la velocidad y va a doblar, y en el momento que dobló vení con tanto volante que pasa a ir de cola el auto. Entonces vos decís, no, va mucho de cola, entonces parás en boxe, chasita, te toca para ir de cola y vas a ir más de trompa y a su vez va a ir más de cola. Y es el propio Agustín el que, desde la conducción y de sentir el funcionamiento del auto, decide los cambios en pista para ir hacia el lado que él quiere que el auto evolucione, para que sea más rápido. Yo lo que hago es transmitir lo que hace el auto. No opino sobre en qué
elemento trabajar. Eso se ocupa el ingeniero, que para eso se lo contrata, y no quiero influir en su decisión. Muy pocas veces puedo dar una opinión o algún consejo de qué hacer, pero es como si el ingeniero me enseñaría a manejar a mí. Pero uno confía siempre en el chasista o el ingeniero que tenés. En base a eso, me considero un piloto con bastante conocimiento y autorizado a opinar, de decir, no toquemos la barra, toquemos piral. Son aportes constructivos que la otra persona tiene que tomar como constructivos. Digamos, después tener los pilotos que se bajan y dicen, no, hay que levantarlo porque cosa. Y no, cuando vos decís lo que tenés que hacer, ahí es donde empieza el problema, que ponés a la otra persona, que es la que decide, la desautorizás. Entonces, bueno, ahí empieza el tira y afloje, que famoso, que a lo mejor los pilotos con los chasistas no están conformes. Y este es otro elemento con el que podemos trabajar entre las tandas y posterior a la clasificación. Esto es una adquisición de datos que está homologado por la categoría. Hay dos marcas a utilizar. Este es el resultado que tenemos, que es el diagrama de velocidad. O sea, nosotros podemos ver la velocidad, cómo va creciendo en la recta principal, cómo es la diferencia de un auto contra otro, en este caso un Torino contra el Ford de Manuel, cómo se planta la velocidad al momento de llegar al limitador. Entonces ahí tenemos que definir si nos conviene alargar un puente más o mantenernos ahí, porque es poco tiempo y eso nos permite ser mucho más rápido en las aceleraciones de baja velocidad. Esos diagramas nos permiten ver dónde tenemos las diferencias de tránsito entre un auto y otro, dónde el auto dobla en la primera curva con una velocidad mayor, el otro auto dobla con una velocidad menor, pero sale acelerando antes. Y con eso tomamos las definiciones, más allá de la opinión del piloto, que sin duda es la mejor adquisición que tenemos, es, ok, al piloto le pareció mejor, y estudiamos con la adquisición si evidentemente esa mejora que él sintió repercutió en la velocidad de tránsito, en la capacidad de freno del auto o en la capacidad de tracción del auto, donde puede acelerar antes. A veces te confundís, te equivocás el camino. A veces el piloto transmite mal al equipo o quiere ir más rápido por derecho y se olvida después de esas situaciones. Entonces es muy bueno el entendimiento y esa sinergia que tiene que haber entre el técnico y el piloto, ¿no? Desde que llegaron las cámaras, obviamente acortaron mucho los caminos. No solo para ver qué es lo que hace el piloto arriba del auto, si frenaste y te bloqueó, ver si el piloto tocó el freno antes de que se bloquee. Si ves todo, y hasta muchas veces los pilotos, no por concentración y pensar en otra cosa, no podemos ver, por ejemplo, el valor de la sonda lambda, que es si la carburación está fina o gordo, motor, y se ve en la cámara. Entonces, bueno, desde esa pavada, que es importante, a un montón de cosas, la verdad que no ha ayudado mucho. Hay cosas que uno hace previo a subirse a un auto, tratando de obtener la mayor información posible de tu entorno, ya sea con el mecánico, con el motorista o con el ingeniero, o el dueño de equipo, que puede estar viendo algo que uno no ve. Para qué lado va el viento, si tiene mucha intensidad o no, si el viento va rotando, es algo en lo cual uno tiene que estar muy enfocado, porque el viento a favor o el viento en contra, o cruzado para un lado o para el otro, te cambia totalmente la tendencia que tiene el auto. Viento de cola en las rectas va más rápido, claramente tenés menos resistencia al avance, viceversa cuando tenés viento en contra, pero viento de cola lo que te hace es, cuando ingresás a una curva, desestabilizarte el tren trasero. Lo que te hace es como que te levanta el auto cuando vas a ingresar a la curva, porque te va empujando. Entonces, el poder de frenado cuando tenés viento de cola es mucho menor que cuando tenés viento en contra. Los ingresos al viento respecto a otro tipo de situación, ¿viste? El auto es como que ingresa bien y después se descompone. Como que va un poquito más de cola que ayer. Una trompa bastante buena. Puede ayudar un poquito a frenar, y lo que más ayuda es la tracción de mitad de curva en adelante, tener la cola. Y en el medio, por ahí podemos frenar trompa, pero cuando hicimos con buena trompa y con colita un poquito en el medio, tiene que ayudar. CDNauto.com. Repuestos originales y alternativos para vehículos importados. Desde hace 12 años, directo desde Estados Unidos a Argentina y ahora también a Chile. CDNauto.com.
día tras día, trabajamos en equipo para hacer autos cada vez mejores. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Pampa, circuito de los más rápidos del calendario. Venimos casualmente de un circuito trabado como es San Nicolás, que si bien tiene una recta importante, el resto de la pista exige mucho al chasis. Y en cuanto a setup y puesta a punto, los cambios más importantes tienen que ver con la aerodinámica. Y ajustar todas las cuestiones elásticas y mecánicas a que tolere esa nueva aerodinámica, donde se buscan valores de poca carga y poco drag, que drag es la fuerza resistiva que hace que el auto vaya lento. Entonces, para minimizar esa fuerza que llamamos drag, en la jerga decimos descargamos el auto, pero a consecuencia de tener menos estabilidad, menos downforce y fuerza que nos pone al piso. Cada pista tiene esa ecuación, o sea, es como el famoso dicho de la sábana corta, o me tapo la cabeza y se me destapan los pies. Esto es un juego de equilibrio entre ir rápido por derecho y tener buena carga para las pistas lentas y para los tránsitos de curva. Uno de los elementos, digamos, de trabajo es el ángulo del canalizador. El canalizador está montado sobre el auto con correderas y con elementos regulables que nos permiten regular tanto su altura como su incidencia. La incidencia del canalizador no deja de ser más que un efecto alar donde trabaja y genera carga delantera en el vehículo. Queremos carga delantera, le damos incidencia. Queremos sacarle carga delantera, le sacamos incidencia, combinada con la trompa que tiene un alar a una determinada altura. Esto lo usamos a 50 milímetros, a 45 milímetros, depende de lo que necesitemos. Mientras más bajo esté, más carga. Mientras más alto esté, menos carga. En la parte mecánica, la primer parte que tenemos para trabajar son los resortes. Por supuesto que van variando circuito de circuito. Cuanto más blando generalmente es el resorte, le transmite al piloto sensaciones más fáciles de darse cuenta, pero a la vez hace que el auto se ponga más lento. Acá en La Pampa, que es un circuito rápido, por ahí usas un poco más de espiral delantero, más duro, para tener el tren trasero más apoyado en el piso, digamos, y que, digamos, frene bien, pero vas descargado, entonces que lo ayude a frenar, hay que combinarlo un poquito ahí, y vas un poquito más blando atrás, para tener algo apoyado en el piso atrás, digamos, tener buen grip a la rueda. Podemos trabajar entre las 700 libras y las 1300. Eso es una gama bastante importante, y para que tengas en cuenta que con 100 libras de resorte la actitud del auto cambia, y cambia bastante. Después lo que puedes modificar es nosotros lo llamamos la isla, que es esta piecita que va en la parrilla, va con dos bulones y tiene una regulación hacia adelante y hacia atrás. Eso se llama avance. Va para atrás, le das avance y mejora. Si tiene mucha trompa, le querés sacar avance, entonces lo modificás. Es el ángulo imaginario entre el punto superior e inferior del portamasa. Posee unas chapas de distintos espesores como para poder cambiar en la tanda con mucha facilidad la comba delantera. Por supuesto que a medida que nosotros vamos dando más comba, el auto tiene más grip en el tránsito de curva, hasta un punto donde ya saturamos el neumático y ahí ya no genera más grip. Yo pongo suplementos, le estoy sacando comba. O sea, el eje hago así, lo desplazo. Le saco comba o le doy comba. Que es esta posición en la rueda, digamos. La rueda ahí no tendría nada de comba. Ahí tiene comba, ahí tiene más comba. Cuando damos mucha más comba, el auto tiene una mejor respuesta en una primera vuelta y después se cae más rápido porque degrada más el neumático. Y otra variante que hay, que es la divergencia delantera. Esto así es divergente y esto así es convergente, para que la gente entienda. Por ejemplo, si va mucho de trompa, lo puedes poner divergente. Si por ahí el auto te va mucho de cola, le vas sacando divergencia. Lo pones neutro o tal vez cerrado, convergente. Otro de los elementos de regulación es la barra delantera.
tanto en su conformación original, porque se utilizan distintos espesores de caño para lograr la rigidez de barra. La posición de la cuchilla, a medida que la cuchilla está en esta posición, es la máxima rigidez, y a medida que se gira en 90 grados esa cuchilla, pasa a tener un espesor mucho más fino y, por supuesto, tiene mayor flexión. Doblás el volante a la izquierda y el auto hace esto, entonces esta te queda descargada. Con la barra estabilizadora lo que hace es pasás peso hacia atrás y apoyás el eje trasero. Entonces doblás y no rola tanto el auto y encima gana velocidad de respuesta delantera, se pone ágil adelante. El amortiguador del turismo carretera que está homologado cuenta con tres vías. Dos vías de compresión, la alta y la baja, y una vía de expansión donde trabaja con la dureza. Nosotros tenemos reguladores homologados con 25 puntos que están regulados o preseteados por la categoría, y cada chasista regula esos puntos en alta, en baja y en expansión para ir variando el comportamiento del amortiguador a lo largo de la pista. Por supuesto que para cada tipo de pista, una pista plana con buen grip, no sé, te pongo un ejemplo de termas, tiene una regulación de amortiguador distinta a cuando vamos a una pista con muchas ondulaciones, donde tenemos que ir copiando esas ondulaciones, y para eso exactamente necesitas trabajar con un amortiguador más blando para poder estar en contacto el neumático la mayor cantidad de tiempo contra el piso. Una variable también muy importante, pero que no es visible, es la incidencia que el propio auto tiene respecto del suelo. Lo que se llamamos el pitch, para que trabaje todo el piso plano del auto. Por debajo del piso, toda la superficie es plana, solamente tiene un conducto que es reglamentario que esté, que es para el trabajo que se hace sobre la colocación y sacado del cardan. Y la incidencia que ese piso plano tenga respecto del suelo genera un efecto de Venturi, que es muy importante para la carga aerodinámica. No solo por el valor, sino porque nos coloca el centro de presión más adelante o más atrás, depende la incidencia que el auto tenga. Cuando yo quiero carga delantera, suelo darle pitch para que el centro de presión se corra hacia adelante. Cuando quiero privilegiar el tren trasero, lo bajo de atrás como una eventualidad puesta a punto para mejorar la distribución de carga aerodinámica respecto de ambos trenes. El auto de TC cuenta con dos elementos que vinculan la cañonera con el chasis. Esos son los tensores y la B. Los tensores poseen tres puntos de regulación para el caso del Ford, tres tipos de altura y tres tipos de altura en la cañonera. Eso hace la descomposición de fuerza al momento de frenar y de traccionar del eje trasero contra la carrocería. El alerón trasero es otra variante del auto que modificás la carga del auto, la carga trasera. Le das carga, le sacas carga. Este modelo usa un Garner bastante importante de 80 milímetros, plano, sin escalón. Algunos usan 25 milímetros y después continúan. Tenemos una libertad para poder hacer el primer escalón, un desarrollo definido para cada marca y un Garner de una altura máxima. Nosotros este año contamos con tres elementos, tres spoilers distintos. Uno que es para Rafaela, que es con un Garner mucho menor a este. Un intermedio que es este. Y tenemos uno de alta carga para los circuitos que son más trabados, donde no llegamos a velocidades superiores a 250 kilómetros. Atrás, en el eje trasero, parecido adelante, podés modificar la comba, que tiene la misma, el mismo resultado, digamos, de darle comba, sacarle comba, o darle divergencia, o sacarle divergencia. Igual que adelante y atrás, tenés para modificar la relación de instalación del amortiguador. Vos tenés tres regulaciones de amortiguador en el caso del Ford, de anclaje trasero. O sea, el amortiguador más parado, se pone duro la tracción, duro al rolido, lo empezás a poner para adentro y mejora la tracción, ablanda y ablanda el rolido. El amortiguador cuenta con la misma regulación trasera, las tres vías, dos de compresión y una de expansión, para poder setear, y eso lo complementa el resorte trasero. O sea, yo puedo usar con la misma relación, variando el espiral trasero, o puedo variar la relación y mantener el resorte. Otra variante del auto es la relación de diferencial, lo que le llaman el puente. La relación de diferencial es libre, puedes usar la que quieras, no así la caja de cambio, la es fija para todos iguales. Entonces lo que hacemos para cada circuito es calcular la velocidad final y cuáles son los sectores intermedios del circuito, no solo le damos bolilla a la velocidad final, y con eso definimos el piñón y corona del diferencial. Un tanque de combustible. Con el tanque lleno carga, tenés un peso trasero de 70 kilos aproximadamente,
a medida que pasan la vuelta se empieza a gastar, se empieza a alivianar, y empiezan a perder un poco de tracción y empiezan a ir un poco de cola. Las primeras vueltas, la tendencia del auto es a tener mejor grip trasero respecto del delantero. Entonces hay que anticipar alguna acción correctiva que sea predictiva de eso. Obviamente nunca es el ideal porque este peso se va a ir consumiendo a lo largo de la carrera y lo que eran 70 kilos va a terminar siendo tal vez 10. Y en todo ese proceso el balance de distribución de peso se fue moviendo desde atrás hacia adelante. Con un auto preparado para la carrera, los autos tienden a bloquear el tren delantero porque tiene mucho peso por el combustible en el tren trasero. Entonces lo que hacemos es, ya antes de largar, generalmente pasamos freno trasero que tenemos con este regulador. Mitad de carrera, generalmente los trenes a veces van cambiando de grip del neumático del auto, entonces ahí vamos cambiando según lo que haga y se siente. A veces ustedes por ahí no aprecian porque es difícil que el auto largue humo del tren trasero. Sí lo van a ver en un auto de tracción delantera, pero no en este auto que es un turismo de carretera. Nosotros generalmente lo que sentimos es como un zapateo, como que queda el tren trasero en el aire. Entonces es ahí donde pasamos freno delantero y vamos equilibrando el freno con el transcurrir de las vueltas y con el desgaste del auto. Cuando a los motoristas nos ven trabajando sobre los carburadores, generalmente estamos trabajando sobre estos tipos de elementos, sobre los emulsores, pero más directamente sobre los chicleres o pozos de aire o de combustible, para tratar de mejorar el valor de sonda lambda y llevarlo a una zona óptima de trabajo para que el motor tenga su mejor rendimiento. Es muy importante la percepción y la visión del piloto en determinados sectores de máxima velocidad o a cambio cuando pone la sexta marcha, que es donde le pedimos a los motoristas que vean el valor de sonda lambda para poder efectuar las correcciones, para, bueno, no tener ningún inconveniente, que no solo podemos tener pérdida de rendimiento, sino que hasta por fino podemos llegar a provocar la rotura del motor, ¿no? Que se afine un motor es que le esté faltando combustible para que pueda estar trabajando en la zona óptima de mezcla aire-combustible, en donde entrega la mejor potencia. Y bueno, el encendido, al igual que la carburación, también vienen predefinidos de lo que es el rolo, pero bueno, también son variables que junto con la carburación nos hacen optimizar el funcionamiento del motor, y también es bastante sensible a lo que es la presión atmosférica y un poco a la temperatura. Con respecto a la puesta a punto de levas, es una pequeña corrección que podemos generar en el motor, tanto de llevar la potencia hacia arriba, cerca al limitador, o hacia abajo. O sea, podemos hacer que un motor acelere mejor o tenga mejor velocidad final tendida en base a esa puesta a punto. Y generalmente los preparadores movemos eso en función al circuito que vayamos. No vamos a usar seguramente la misma puesta a punto de leva. En el circuito puede surgir algo que nada, el motor, o vemos que el auto no avanza arriba, o estamos plantados, o nos falta aceleración, y bueno, tenemos un as bajo la manga como para hacer un movimiento. No generalmente acomoda el problema, pero bueno, tenemos una opción más. Se mueve un corrector que es el que comanda el cigüeñal a través de una correa a las levas, y bueno, atrasamos o avanzamos ese punto y generamos ese efecto en el motor.
¿Le gustó? Nos metimos adentro del mundo del turismo carretera, adentro del mundo técnico, de lo que es poner a punto un auto de TC, que es uno de los autos más pesados, es el auto más pesado entre las categorías argentinas, tracción trasera, donde el ingreso, donde el tránsito y la salida es clave y lo analizan, dividen los pilotos en esos tres tramos para transmitirle los mejores datos al ingeniero de pista, cómo se entiende, bueno, desde aquí, desde el ingreso de la calle de boxes, los pilotos continuamente en esas primeras vueltas del día viernes, por ejemplo, vienen hablando continuamente por radio y ya cuando llega el auto a los boxes comienzan a trabajar. Se cambia mucho, como bien ustedes escucharon en esos dos ensayos del viernes y el que resta del día sábado antes de la clasificación, realmente se cambia mucho. Y bueno, después el desafío climático, especialmente el viento. Aquí en La Pampa se trabajó, por ejemplo, con un puente del diferencial. El viernes se dio vuelta el viento, ¿sí? Lo tenían a favor de la recta. El sábado y el domingo tuvieron que volver para atrás. Es realmente muy finito lo que pasa en un auto de turismo carretera. Los autos que están en la punta, por supuesto, que ya tienen una base donde los autos, salvo que haya mucha diferencia de circuito, como San Nicolás y La Pampa, ya vienen con una base prácticamente desde el taller y aquí hacen el trabajo fino. Esa comunión entre el ingeniero de pista y el piloto, si se conocen realmente mucho, ya saben qué quieren. Y después, bueno, habrá que ver si el piloto se adapta a cómo anda el auto o el equipo tiene que adaptar el auto a cómo maneja el piloto. Un desafío que tiene decenas de miles de variables. Espero que les haya gustado este P1 especial sobre puesta a punto de TC. Nos vemos el miércoles que viene.